Mapa mundial del coronavirus, más de 1,9 millones de casos y más de 118 mil muertos en todo el mundo. El 2020 nos ha sacudido con una fuerte pandemia. Estados Unidos registra el mayor número de muertes por coronavirus en el mundo. Haciéndonos recapacitar sobre la forma en que vivimos. Desde la plaga de Atenas en el año 430 a.C. hasta el COVID-19 en el siglo XXI, más de 20 pandemias han puesto en riesgo la supervivencia humana. Cuatro de las más mortíferas han sido la viruela, la gripe española, la peste negra y el VIH-Sida. La enfermedad forma parte de la historia de la humanidad. En la actualidad estamos sufriendo el coronavirus, pero desde que el ser humano empezó a organizarse en sociedad y a crear núcleos de personas que convivían juntos en un mismo espacio territorial, las enfermedades contagiosas tomaron un especial protagonismo. El coronavirus es una de las pandemias que ha tenido una mayor expansión a nivel mundial y que no solo ha registrado un sinnúmero de víctimas mortales, sino que además ha puesto en jaque la economía mundial y ha cambiado los hábitos en la sociedad. Expertos describen el COVID-19 como un virus con características muy particulares. Es decir, si bien es cierto, nosotros podemos hablar de la gripe española de 1918, que dejó entre 30 y 50 millones de personas en un periodo de un año, o de otro tipo de pandemias que han dejado enormes cantidades de muertos. Con el COVID-19 la respuesta a la emergencia ha sido global, no ha estado focalizada solamente a determinados países que son los afectados en el caso de la pandemia de gripe española o el SARS en el 2002 y la llamada gripe influenza aviar del 2009, el H1N1, que efectivamente también las autoridades sanitarias tomaron medidas inmediatas para reducir el impacto. En este caso, si bien es cierto, las características de la pandemia del coronavirus o el COVID-19, ¿verdad?, con respecto a las pandemias anteriores, el nivel de peligrosidad se mantiene latente. Es decir, existe la posibilidad de que los contagios se multipliquen aceleradamente en el tiempo. Núñez aseveró además que la segunda oleada podría ser la más agresiva. Así se ha registrado a lo largo de la historia. Estas enfermedades no tienen un periodo de tiempo, un periodo corto de tiempo, sino que algunos, por ejemplo, ya ha pasado, como está pasando ahora, que estas enfermedades, hay un primer golpe, una primera oleada, y posteriormente viene y aparece y cae una segunda oleada. Por ejemplo, en la gripe española, que se detecta en 1918, aunque habían casos anteriores, en el año siguiente ha sido la más agresiva. Hace aproximadamente 500 años, donde había mucha ignorancia, pocos recursos médicos y donde además la respuesta era un poco arcaica, era lo que contribuía a la propagación de la enfermedad. Sin embargo, hoy el escenario es otro. ¿A qué se debe la expansión del actual coronavirus? La propagación de estas enfermedades ahora tiene características totalmente diferentes desde el punto de vista social. Las comunicaciones, los medios de transporte, las movilizaciones de las personas, las migraciones en estos últimos 60 años ha sido exponencialmente mayor a lo que ha sido en el resto de la historia. La rapidez con la que la gente está viajando, eso contribuye, va a contribuir realmente a una mayor propagación del virus. Aquí es muy importante que la sociedad vayamos aprendiendo nuevos hábitos, y esta es una de las cosas que la pandemia va a dejar, que esta pandemia nos va a dejar. Tenemos que cambiar muchas cosas desde el punto de vista social, desde el punto de vista de infraestructura de salud. Tiene que cambiar muchas cosas desde el punto de vista incluso hasta de la distribución de la riqueza desde el punto de vista económico. Entonces, aquí es muy importante analizar las pandemias, perfecto, desde el punto de vista médico-científico. ¿Cuál es el comportamiento de este virus y cuál es la letalidad del mismo y la propagación del mismo? Y también de eso, ¿cómo las sociedades
reaccionaron y cómo debemos reaccionar. El experto en economía señaló que van a existir muchos cambios con los cuales debemos aprender a convivir, como lo hemos hecho con diferentes afecciones. Una de las pandemias más graves y más recientes conocidas por la sociedad actual es la del virus de inmunodeficiencia adquirida. Los primeros casos documentados tuvieron lugar en el año 1981 y desde entonces se extendió por todo el mundo, centrando gran parte de los esfuerzos de las organizaciones mundiales de la salud. Se cree que su origen fue animal y sus efectos son algo que podría describirse como el agotamiento del sistema inmunológico, de modo que el propio virus no es letal, pero sí lo son sus consecuencias, pues dejan el organismo desprotegido frente a otras enfermedades. Su contagio se produce por contacto con fluidos corporales, a pesar de que estas vías de transmisión lo hacen menos contagioso que otros virus como la gripe. El desconocimiento inicial permitió que se expandiera con mucha rapidez. Se calcula que el VIH ha podido causar alrededor de 25 millones de muertes en todo el mundo. Sin embargo, hoy podemos prevenir el contagio de este padecimiento. ¿Cómo prevenir el VIH? Ya sabemos cuál es lo más efectivo para prevenirlo. Es obviamente una sexualidad saludable, o sea, tomando todas las medidas. El problema es cuando rompemos realmente ese equilibrio, ¿ya? Para prevenir. Y eso es lo que el mensaje que, por ejemplo, nos puede dar esta pandemia. La solución la tenemos: tapabocas, manos limpias, ¿ya? Distanciamiento social, son medidas de prevención que increíblemente nosotros las estamos tomando. ¿Cómo se logra controlar todo eso? Okay, no tenemos vacuna, entonces controlémonos. Limpiemos nuestras casas. Mantengamos el aseo. ¿Ya? Todo eso es parte realmente de la nueva realidad que tenemos que vivir. En el siglo XXI, el SARS en el sudeste asiático, el ébola en África, el MERS en Medio Oriente y la gripa H1N1 en todo el mundo han sido epidemia y pandemias que han puesto en jaque a la comunidad científica internacional. La más reciente pandemia en la historia por la que estamos atravesando es el nuevo coronavirus COVID-19, que se originó en la ciudad china de Wuhan y que actualmente está presente en los 5 continentes. Los laboratorios del mundo trabajan a contrarreloj para entender su funcionamiento, dar luces sobre su impacto en los humanos y encontrar una vacuna que apacigüe su acelerada y preocupante propagación.